Este proyecto surge de la necesidad básica que hemos visto actualmente de las personas que necesitan constantemente de tener su celular cargado, sus dispositivos móviles cargados. Ahora, con el advenimiento del Internet de las Cosas, hemos visto que ya cada vez más dispositivos están pegando a las personas, están más adheridas a las personas, dispositivos vestibles, celulares, tablets, smartphones, etc. Hemos cumplido la primera etapa, que es la de carga solar, pues, digamos, la básica, la que nosotros decimos, bueno, es el primer reto que tenemos. Ese primer reto básicamente era tomar la energía del sol, pasarla por un dispositivo inalámbrico, convertir esa energía solar en energía resonante, eso es lo que se llama así, es una resonancia magnética, y a través de esa resonancia pues transmitir esa energía a un dispositivo celular. Eso es gracias a un estándar internacional que es el estándar Qi. El estándar Qi consiste precisamente en que ya en un futuro, pues ya muy cercano, muy probablemente en un par de meses, los dispositivos ya deben contar o ya van a contar con dispositivos de carga inalámbrica, es decir, que no tienen cables, no tienen ni orificios ni rotos para acá, porque siempre van a cargarse sin cables. Primero tenemos una etapa de generación de energía eléctrica a partir de energía solar, para el cual tenemos un panel de 10 vatios. Aquí también tenemos un sistema de almacenamiento de la energía eléctrica generada a partir del panel solar, y tenemos el transmisor, y aquí tenemos el receptor, el cual lo hemos diseñado para celulares que no contienen el estándar Qi implementado. El estándar Qi es el estándar que rige carga inalámbrica a nivel mundial. Lo que estamos haciendo es dándoles a las personas, utilizando una tecnología que ya está muy cerca de ser producida de forma masiva, que es la de la carga inalámbrica. Después de generar la energía eléctrica y almacenarla, la transmitimos mediante el transmisor y bajo los lineamientos del estándar Qi, y lo único que debe hacer el usuario es poner el receptor sobre la mesa de carga y el celular empezará a cargar. Los sitios de aplicabilidad del sistema se ha pensado en dos versiones. La primera es para sitios y áreas comunes, que es la que tenemos aquí. Se puede implementar en sitios al aire libre, por ejemplo en cafeterías al aire libre, en sitios de áreas comunes como en aeropuertos, donde no se dispone a veces de un toma eléctrico para cargar el celular, y son sitios donde podemos aprovechar la energía solar. Lo que buscamos entonces es evitar a toda costa que las personas estén por ahí deambulando, buscando siempre un toma corriente para poder cargar sus dispositivos. Eso lo hemos visto, que ya hay un cambio social completamente y que la gente realmente es una necesidad urgente para las personas.